Miércoles 4 de marzo. Saludos, señoras, señores. Bienvenidos, como cada jornada, a esta revista de prensa. Vamos a hacer nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba: Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy tenemos tres portadas muy cordobesas, incluso la del Diario ABC, así que comenzamos rápidamente. El Diario Córdoba trae a cinco columnas el balance definitivo del de campo de la producción agraria del 2014-2015. Dice el diario, perdón, 2013-2014, ese año perdido. Dice el diario Córdoba, el olivar impulsa otro récord de producción agraria en Córdoba. El 82% del valor generado es de la rama vegetal y el cereal supone el segundo cultivo con mayor peso. Seis de cada 10 euros que se originan en el campo cordobés proceden de la aceituna y eh, por último ese dato que están viendo ahí, 1271 millones de euros que significa el 36% más de producción final que el año anterior. También el diario El Día lo trae en su portada, con datos muy parecidos, evidentemente, los mismos datos. Una foto pequeñita que tienen del delegado de agricultura de Francisco Zurera en el momento de la presentación de los resultados. Y el titular, la producción agraria crece un 36% en un año en Córdoba. El balance se beneficia de la histórica cosecha oleícola del año anterior. Bueno, oleícola de aceituna y aceite, no solamente de aceite, también la aceituna se incrementó notablemente. Efectivamente, como dicen los dos periódicos, bueno, el diario a veces, supongo que lo traerá. Eh, no, no viene. Bueno. Hablaremos también de eso, de otras cosas. Dice el diario, los dos diarios que la producción agraria alcanzó un récord el empuje del olivar ha supuesto el incremento del 36% de la media de los últimos cinco años. De, en un año, pues se incrementa como han visto hasta los 1.271,8 millones de euros, que es una producción muy interesante. Campaña, repito, 2013-2014. No esta que, acaba, que estamos, la que concluirá en agosto, de este verano, sino la, la campaña que se puede medir, que es la campaña última concluida. Eh, lo más significativo, como siempre, es que el olivar impulsa un nuevo récord. Lo más eh, Negativo, si quieren, por hacer una predicción, que este año hay mala cosecha el olivar, con lo cual el año que viene será una mala producción final. Siempre eh, hablamos de la excesiva dependencia, a mi juicio, del olivar en el campo andaluz. Eh, se han abandonado otros cultivos o se han reducido mucho el cereal. El girasol, el algodón, poco a poco han ido cayendo y eso hace que cuando el olivar tiene una buena campaña, como fue la campaña 2013-2014, la producción final se dispare, como es este caso, y cuando, como este que estamos ahora viviendo, se espera una mala cosecha, sabemos ya que va a ser una mala cosecha de aceituna, pues la producción final se caerá pues eh, de manera importante. Eh, ...también habla en este informe... ...que presentó ayer el delegado... ...la de Consejería de Agricultura... ...de la importancia de la ganadería... ...que se mantuvo, dice... ...en cifra, cifras similares a ejercicios anteriores... ...la leche sigue siendo casi, casi la mitad... ...de la producción final agraria... ...en este caso ganadera, 49%... ...y el ovino se quedó en el 17%... ...el porcino, a pesar de que hay sensación... Es, es ...que hay eh, mucha... ...cerdo, sobre todo ibérico en el valle... solo es el 16% de la producción ganadera... De, ...el 16% del subsector ganadería... dentro de la producción agroganadera de la provincia de Córdoba. Hay que decir, eh, como conclusión, que es un buen año, eh, cuando el año es bueno para la agricultura, es un buen año para la economía cordobesa, porque una dependencia grande. Eh, Córdoba, siempre lo decimos, siempre lo criticamos, no tiene un sector secundario, un sector industrial que ni siquiera eh, se encargue de elaborar el producto. Saben que habitualmente eh, la aceituna o el aceite pues eh, se recoge la cedetuna en Córdoba pero luego se manipula en otras provincias con lo cual se pierde esa posibilidad de que aquí hubiera fábricas de importancia eh, acordes con la importancia de la producción y bueno, mucho más en, otro, en otros ámbitos. Eso hace que la dependencia la economía cordobesa dependa de la agricultura y de la, del turismo, sector primario, sector terciario y que dependa mucho de la estacionalidad. Cuando un año viene bueno, como el año anterior, pues es un buen año un gran año, cuando viene malo, como es este pues no notaremos el año próximo cuando salga el balance el de la producción final agraria. El diario El Día eh, trae en su portada pues, problemas en el hospital, en el Reino Sofía. Titula Los sindicatos denuncian unidos las graves carencias del Reina Sofía. Defienden, todos los sindicatos, que dieron rueda de prensa conjunta ayer, defienden que hacen falta 500 personas más para dotar correctamente eh, la plantilla. Afirman que se trabaja al límite y critican a la Junta. Por el escaso diálogo. Ayer hubo una escenificación de, este, de esta unidad sindical uh, para frenar o para denunciar los problemas que tiene el Hospital eh, Universitario Reina Sofía. Una rueda de prensa en la que participaron el SAE, el SATSE, Comisiones, CSI, CESIF, eh, la SMA, Sindicato de Médicos, y la UGT, que son los sindicatos con presencia en el hospital. Algunos son sindicatos eh, profesionales, como es el SATSE, que es el de ATS, y el SMA, el Sindicato de Médicos, y el resto son sindicatos de. Clase, el SAE, el Comisión EUGT, como les digo, y el CESIF. Denuncian, pues eso, falta de personal. Aseguran que hay un índice de contratación muy bajo, que no supera el 15%, y que ha provocado que haya un grave déficit de personal. También dice que no hay diálogo, que en este momento la gerencia del hospital o la gerente Mar, eh, Marina Álvarez eh, mantiene una actitud autista, dijeron, se mantiene al margen y se niega a sentarse con los sindicatos. Y también dice que falta información sobre la mesa, eh, a pesar de que... De que preguntan por el plan director, por ejemplo, pues no les cuenta que va a hacerse. Con lo cual, están un poco día a día viendo cómo se, cómo se suceden los problemas sin respuesta y lo que es peor, dicen ellos, sin plan, para o al menos que ellos no lo conocen, para solucionar los problemas que básicamente se reducen en, eh, se concretan en la reducción de presupuesto que hace que se limite la contratación de personal y eso motive, pues, como ya saben, colapsos en urgencias, colapsos, denuncian ellos en lista de espera o, o al menos mucha molestia en la asistencia sanitaria que en definitiva lo que ellos defienden, que se está trabajando muy mal, el personal trabaja al límite, muchas más horas de las que son recomendables, con turnos muy largos, se enganchan turnos, se empalman turnos con turnos, y dicen que eso eh, significa un deterioro importante en la calidad asistencial. Así que denuncia sindical en el, en el diario El Día. Bueno, aparecen todos los periódicos, ¿eh? este asunto, pasa que lo traen páginas interiores, no es que sea el día que lo denuncie, quiero decir, fue una rueda de prensa. Por último, el diario ABC trae su habitual foto con titular y una foto, bueno, de Bretón, no lo tienen, después de mucho tiempo aparece Bretón a la portada de un periódico. ¿Por qué? Porque dice el diario ABC que la condena de Bretón se rebajará a 25 años. Recuerde que se, condenó, se le condenó a 40 años. Dice ahora el diario ABC que se le va a rebajar la condena a los 25. ¿Por qué? Porque dice que el Código Penal lo han leído ahí, aboca a la audiencia a aceptar la petición de la defensa y que asume la fiscalía. Podrían agilizarse en los beneficios, además, los beneficios penitenciarios. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que el Código Penal entiende que cuando se producen dos delitos en uno, realmente existe un concurso real que le llaman. Hubo un delito con dos víctimas, no hubo dos delitos. Eh, es como si hubiera un accidente de tráfico y en el accidente mueren dos personas. No hay dos accidentes, hay un accidente con dos víctimas. Bueno, pues esa teoría es la del Código Penal y entonces la defensa de Bretón asegura que no hubo dos asesinatos, sino hubo un asesinato con dos víctimas. Una cuestión técnica, que según parece va a permitir a Bretón que en lugar de estar en la cárcel 40 años, esté solo 25. Porque eh, hacer asesinato y un homicidio, porque si no serían 20, ¿eh? sería por un delito de homicidio, serían 20 años, aunque hubiera varias víctimas. Eh, el caso de un accidente de tráfico, que les contaba antes. Si una persona eh, colisiona con otro vehículo y ocasiona tres muertes, no son tres homicidios, sería un, un accidente con tres víctimas. 20 años de prisión si se determinara que es responsable de esa muerte responsable penal, quiero decir. En el caso de Bretón, eh, se le. Condenó por dos asesinatos de sus dos hijos y se le condenó a 20 años por cada uno de ellos. Eh, y eso suma 40 años, evidentemente. Ahora la defensa eh, argumenta que realmente existe un único delito porque en concurso real es la misma persona la que cometió dos asesinatos, es un único acto. Un acto en el que, eh, aunque sea consecutivo, pero fue un único acto, el acto eh, del de de asesinato, con lo cual solamente un delito. Y parece, según advierte el diario BC, que la audiencia está obligada, dice, está abocada a aceptar lo que la defensa le reclama y al final va a tener que poner en libertad a Bertón en 25 años. Quizás lo que no tenga que hacer es concederle antes de lo previsto los beneficios penitenciarios, que en cualquier caso saben que cuando se cumple la mitad de la condena, que eran 40 años, es decir, a los 20 años tenía derecho al tercer grado. Tercer grado es que puede ir a la cárcel solo a dormir, el resto del día estaría trabajando, siempre que tuviera un trabajo, y si no no podría salir de la cárcel, tiene que tener un trabajo para que se le conceda esta situación eh, penal. Y eh, a los 20 años de prisión podría salir ya, como les digo, co cogerse al tercer grado y salir de la cárcel y volver solo por la noche. Eh, parece que el, la, los beneficios no se adelantarían. Eh, a, a los 25, sino que se quedarían, o sea, con condena de 25, sino que se de, quedarían como si fuera de 40. Pero seguro que también la defensa, que para eso son habilidosos, en buscará el resquicio y muy probablemente veamos a Bretón mucho antes de lo que todo el mundo esperaba en la calle. En cualquier caso, eh, 20 años, o sea, 25 años sí que eh, su, será su condena porque parece que de ahí no se rebajará. Que esperemos, ¿no? O parece que la justicia irá por ahí. En la foto, la foto de archivo, evidentemente. Bretón sale del furgón policial, dice, en una de sus llegadas a los juzgados. Una foto que firmaba Julián Pérez, pero la foto será muy antigua. Las otras dos fotos que traen el día y el Córdoba son fotos del mismo acto. Al que ayer protagonizó la presidenta de la Junta de Andalucía, que estuvo en Córdoba. Estuvo en Córdoba, en foto de Juna y la Carlota. Las fotos son del acto en Córdoba, el acto que se celebró en el Conservatorio de Música, el conservatorio de música, o Cirya, el Conservatorio de, eh, Profesional de Música. El, dice el diario Córdoba, lo están viendo, Susana Díaz quiere blindar. Dar la dependencia. Pide foto, Susana Díaz saluda ayer en Córdoba, antes del acto que mantuvo con militantes socialistas. Militantes o quien quisiera, ¿eh? Dice el diario con los militantes, supongo que sí. A la izquierda, Juan Pablo Durán. Bueno, y a la derecha, Jr. Costa, por completar un poco la foto. Eso lo añado yo. El diario eh, Córdoba, el diario del día, perdón. La foto es durante el acto, dice, Díaz defiende al PSOE como garante del sistema. La presidenta propone un pacto nacional para blindar la dependencia. Muy parecido, como ven, el del Córdoba y el del Día. Y pide foto, eh, dice, miembros del PSOE cordobés rodean a Susana Díaz en el acto celebrado ayer en el Conservatorio Músico Cirillá. La foto del diario del Día que están viendo, José Martínez, la del Día que han visto antes de AJ de Antonio González. Eh, bueno, un acto más de precampaña. Saben que la campaña comienza el sábado, que solamente 15 días de campaña en teoría, y espero que la campaña comenzó. ...con el, el eufemismo de pre-campaña hace bastante tiempo ya... ...la diferencia entre pre-campaña y campaña... ...es que no se puede pedir el voto... ...no verán hasta el sábado ningún cartel que diga... ...vota PSOE, vota PP, vota que sea... ...porque no se puede pedir el voto hasta los últimos 15 días... ...de lo que es campaña en sí... ...ahora lo que se hacen es pues... Eh, ...ir ya anunciando eslóganes... ...ir anunciando en el, lo que sería un gobierno un hipotético... ...en este caso del PSOE... O del, ...o del PP o de quien sea... ...se van anunciando propuestas de gobierno... ...pero no se puede reclamar el voto... Bah, ...yo creo que es un tema técnico, pero que en definitiva llevamos mucho tiempo campaña y además sabe que se va a enganchar campaña con campaña, porque cuando se produzcan las elecciones eh, autonómicas, que son 22 de marzo, recuerde, a la semana siguiente empezarán las eh, campañas de las municipales, eh, con la Semana Santa de por medio y todo. Y eh, habrá, habrá una semana de descanso, pero engancharemos semana campaña con campaña, así que tenemos enlóganes para el rato. Ayer, pues, más eh, promesas eh, de gobierno, en este caso sobre la independencia, y más eh, saben que Susana Díaz eh, está intentando hacer ver que el, el PSOE de Andalucía está enseñando al resto de España cómo se gobierna y eh, asegura en este discurso que es el garante del sistema, actual sistema de atención social, sobre todo en dependencia, sanidad pública, educación pública, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con los sumarios. El diario Córdoba trae una foto más, una foto pequeñita del de Cristo de los Faroles. No sé si se verá porque la foto es muy pequeñita. Dice, eh, ahí lo tienen a la derecha, es, ven que no es el Cristo de los Faroles, es, son unas lonas que están cubriendo el, el monumento. Dice el diario Córdoba, el Cristo de los Faroles quedará restaurado antes de Semana Santa. El ayuntamiento también se encarga de adecentar la plaza. Han comenzado los trabajos. Un trabajo, Saben que hay una campaña de Sadeco que se llama Apadrina un Monumento. Y bueno, pues la foto de Paco Sánchez Moreno. ...titula, está con el pie de foto... ...Trabajos en la plaza del Cristo de los Faroles. ...como le digo, una campaña que se llama... ...Apadrino Monumento... ...que pone en marcha Sadeco... ...busca colaboraciones de las empresas privadas... ...para que haga una aportación... ...y se recuperen distintos monumentos públicos... ...estatuas, no básicamente, se hizo la de algazequi ...en la plaza del Cardenal Salazar... ...también se restauró el, el monumento... A los, este de las manos, en, la, en los mártires... ...de la princesa avalada y el poeta Ben, ben Saidún... Bueno, el que fuera. Y eh, ahora, pues también le toca el turno a um, el Cristo a los faroles. Eh, en este caso, saben que además hubo una. Um, cuando llegó el equipo de restauradores. Hubo un informe que a algunos asustó porque se advirtió de que la peana de hierro que sujeta el, la, el monumento tenía, estaba en un estado mucho peor de que se sospechaba. Ayer cuando se presentó el acto, pudieron ver esta información ayer en el informativo nuestro, ¿eh? de por la noche, eh, ayer cuando se presentó el acto, Ana Infante, que era la responsable de la restauración, dijo que se ha creado una alarma innecesaria, que tampoco es para tanto, no se va a caer el monumento, que es cierto que había más óxido del previsto y que incluso había alguna, algunos... Eh, algunos lugares de la. De, algunos espacios de la peana de hierro que está muy carcomido, pero de ahí a que se caiga, ella entiende que no. En cualquier caso. Se va, a ...se va a proceder a recuperar la estatua... ...a restaurarla, a limpiarla... ...se va a utilizar una máquina láser... ...que ya se ha usado en, en otros monumentos... ...para tratar la piedra... ...saben que hay mucho vandalismo... ...y que hay pintadas que eso va a comiendo eh, la piedra... ...y se va a utilizar una máquina láser... ...que se ha usado ya en otras ocasiones... ...se van a, a subsanar los problemas de la piana también... Y, ...y se va a proceder a hacerlo todo ello... ...antes de que comience la Semana Santa... ...ahora, perdón, se ha instalado un andamio alrededor de la estatua, del monumento en total, eh, global, y se han colocado unas lonas para proteger los trabajos y eh, en las lonas se ha dibujado, pues, el Cristo de los Faroles para que se pueda seguir haciendo las fotos de la Plaza de Capuchino. Sí, quien vaya por ahí ahora, pues se encontrará con aquello, pero la promesa es que antes del bien de Dolores esté todo aquello resuelto para que para que no haya, no haya ese impacto visual y se pueda disfrutar de la Semana Santa y la plaza tan emblemática para las cofradías como es Capuchino La Paz, Los Dolores eh, pues que pueden disfrutar de su plaza sin tener que tenerlo nada de por medio, porque sería una, bueno, sería una falta de previsión tremenda haberlo hecho eso con la de año que hay, organizarlo justo para que estuviera la Semana Santa eh, todo patas arriba eh, la actuación esta cuesta 25.000 euros y como le digo la sufraga en parte el SADECO, el Cabildo también entra y algunas empresas privadas que colaboran en la recuperación de este monumento. Más cosas. Eh, ayer anunciamos, adelantamos los, paros, los datos del paro, que como saben se, dieron, se hicieron públicos a las 9 de la mañana. Los periódicos no tenían posibilidad de conocerlos, no hay adivinos aún en, la, en esta profesión, así que hoy es cuando los traen a las portadas de los periódicos. Dice el diario Córdoba, febrero deja 764 parados más en Córdoba, en la provincia, añado yo, y 174 menos en la capital. En la provincia hay, dice el diario Córdoba, 92.980 parados, 930 menos que hace un año, según datos oficiales ofrecidos ayer por el Ministerio de Empleo. Por sectores, agricultura y servicios, sufre la peor sangría. En España, el paro bajó en febrero. Y también dice que la Junta destina 422 millones a la creación de 60.000 empleos en un año. El diario El Día también trae esta información en su primera plana. Titula El desempleo baja en la capital, pero sigue al alza en la provincia de Andalucía. Queda fuera de la mejoría que registra el conjunto de España. Y el diario ABC... Lo trae, trae la botella más medio llena, que medio vacía, y titula el paro bajó en 13.538 personas en febrero por el tirón de la construcción. Se refiere evidentemente a datos nacionales, porque saben que en el caso de Andalucía no fue así, ni en el caso de, España, de Córdoba fue así. La contratación definida rozó el 10% del total, el mejor dato en dos años. Y luego sí que dice que Córdoba cerró con 764 desempleados más, pese al aumento de los afiliados a la seguridad social, que hubo ocho 178 afiliados más. Bueno, como siempre, los datos del paro registrado, eh, que es el dato de personas que se, que se inscriben en el INEM, que están en situación de desempleo y se inscriben en el INEM, son datos reales, evidentes, pero no son los datos que reflejan, eh, que hace la fotografía exacta. Porque hay personas que están parados y no se apuntan al INEM por muchas razones. O porque ya no, no creen en el INEM, o porque no tienen prestaciones, o porque bueno, eh, confían en que muy pronto les llamen, entonces no se apuntan al INEM. Es más real la encuesta de la población activa, a pesar de que es una encuesta, mientras que estos son datos registrados. En cualquier caso, hay que decir como siempre decimos, que la campaña de la aceituna, otra vez la aceituna, ha sido mala y eso ha motivado que en la provincia de Córdoba hayan faltado esos 700 puestos de trabajo que han hecho que crezca el paro, mientras que la tónica general de España ha sido que el paro haya descendido. En Andalucía, en Córdoba ha vuelto a subir, en Andalucía también, a consecuencia de la mala campaña de la aceituna, que es lo que nos ha quitado unas, unas bastantes peonadas que hacían falta en el campo. Termina el diario Córdoba hablando de un vídeo, que igual han visto ustedes ya, dice el Gobierno andaluz critica el vídeo del PP extremeño. Es un vídeo que ha publicado, que ha preparado, ha editado el PP de Extremadura, un vídeo de animación, son dibujos animados, en los cuales hay dos personajes, Curro y Paco. Curro es el andaluz y Paco es el eh, extremeño, de Zafra. Eh, bueno, pues hablan, los dos comentan y el vídeo pues intenta demostrar la diferencia que hay entre el Gobierno del, de Extremadura, que es del PP, de Monago, de Monago, que es Paco, ...y Curro, que es el andaluz... ...que está gobernado por el PSOE, por lo tanto... ...por Susana Díaz... ...el vídeo, bueno, se le da la gracia que tenga... ...algunos le dará más gracia, otros menos... Eh, ...lo que ocurre es que caen todos los tópicos andaluces... ...en todo, hay los eh, extremeños... ...que son tan cercanos, de he hecho Zafra... Eh, ...pues calculen, los personajes son uno de Zafra... ...y otro de Camas... ...no sé cuánto habrá entre uno y otro... ...pero no creo que haya 100 kilómetros, 200... ...no o sé, sea, que está muy cercano en el espacio, quiero decir... Eh, ...digo que caen todos los tópicos... ...el andaluz tiene una foto detrás suya del curro, un rol de la Expo, tiene, va vestido del Betis eh, tiene imágenes religiosas detrás, un torero y tal. ¿no? Y eso es lo que ha molestado no solamente al gobierno andaluz, como dice el diario Córdoba, sino incluso al PP andaluz. Que ha dicho a su correligionario, el PP extremeño, ...hombre, que no tiene mucha gracia el vídeo, sobre todo por el tema del tópico. Probablemente el tema ideológico esté más de acuerdo. Ellos, eh, digo, el PP de Andalucía con el extremeño, en cuanto a que cada uno defiende lo suyo y para el PP extremeño lo que lo mejor del mundo es su gobierno, mientras que para el PSOE andaluz ...pues lo mejor del mundo es el suyo. ¿no?... Cada cual eh, pone, pone en valor sus logros e intenta tapar un poco sus carencias. Bueno, pues en este caso ocurre así. Pero dice el gobierno andaluz que el, que el vídeo, este famoso vídeo de Monago, el vídeo del PP de Andalucía, está cargado de tópicos, que desacredita al propio PP, que trata a Andalucía con desprecio, que mire a Andalucía con desprecio, y que, bueno, pues mejor que lo quite. De, de, ya le digo que incluso Juanma Moreno, eh, ha dicho el presidente del PP Andaluz, no le ha hecho gracia tampoco el vídeo había pedido que, en fin, que, que no se utilicen tópicos para cargar una comunidad contra la otra. Porque si quiere criticar al PP contra el PSOE que lo hagan, pero no que el PP de Andalucía cargue contra los andaluz porque esté el peso detrás que yo creo que tienen razón en ese sentido. En cualquier caso eh, dijo Monago ayer que hay que sentar las cosas con sentido del humor y que tampoco hay que hacer de esto una montaña. Cada cual que haga la montaña que quiera. Eh, había una información más que se me quedaba que es la del fútbol. Dice el Diario Córdoba el Córdoba el Club de Fútbol se abre a la afición en una semana clave para la permanencia. Partido con el filial mañana a puerta abierta, a puertas abiertas. Efectivamente, el Córdoba eh, es muy consciente, el Córdoba como club, me refiero, es muy consciente de la necesidad de que la afición arrope al club en esta trama final de la liga, en este último tercio de la liga. ¿Por qué? Porque hace falta ganar siete partidos de trece y eh, hace falta puntuar continuamente, porque si no, no se sale del agujero. Yo, ¿saben? siempre digo que las cuentas, más que las propias del club, hay que compararlas con las cuentas del resto de. De equipo. Pero es verdad que el club, si puntúa, pues en dos o tres semanas saldrá del agujero. ¿En qué consiste este acercamiento que dice el diario Córdoba? Bueno, ya lo hablábamos ayer, han bajado el precio de las entradas bastante. Eso ha creado, bueno, pues para uno eh, euforia, para otro malestar. Básicamente hay que decir que en general ha sido bien aceptada ¿eh? la rebaja de la entrada. Quitando algunos de los abonados nuevos que. Tuvo que pagar el abono entero, porque los abonados que estaban del año anterior sí saben que hubo descuento importante. Pero los abonados nuevos de este año que pagaron su abono ahí a Tocateja, pues ahora no ven tampoco, eh, no les ha hecho mucha gracia que le rebajen los precios de las entradas de los últimos partidos. Son ¿eh? el de Getafe, del lunes, el del Elche, el Bilbao, del athletic y Bilbao y del Rayo Vallecano. El Barça y el, y el Atlético de Madrid, que son los que quedan de los grandes por pasar por aquí, pues eso habrá que pagar. Así se oye ahora. El resto de aficionados eh, ha entendido la decisión e incluso ha habido quien ha, ha aplaudido al club. Dice que le parece que excepcionalmente es positivo que se haga este tipo de, de, de ofertas o de iniciativas porque llena las gradas y el color del, del arcángel pues, gana muchísimo. De ver mucho gris, mucho hormigón, a ver la grada... el colorido de la afición blanquiverde, pues bueno, gana mucho. Y le digo, tanto los incondicionales como lo, las la brigadas, como Córdoba -Ganía, Dicho que sea puntual, tampoco entiende que se debe hacer siempre, porque eso sí que es una afrenta para, la, para el abonado, pero que en general les parece positivo. Así que, bueno, bien está así. Eh, ¿Hubo alguna cola? No hubo tampoco mucha, porque el Getafe no es un partido tampoco, entendamos. Eh, un lunes por la noche, a las 9 de la noche, un día, laboral que, día laboral, que el día siguiente hay que trabajar. La gente de la provincia pues no vendrá a nadie, porque si el partido empieza a las 9, acaba a las 11, entre que sale al que coja el coche, te planta a lucena. Pues fíjate, eh, o sea que se espera menor afluencia de la afición de la provincia que habitualmente acude al Arcángel. Así que, incluso con la oferta, eh, no parece que vaya a tener una, una entrada histórica, una, un lleno histórico. En cuanto al otro, mañana el partido amistoso o entrenamiento, si quieren, formal, entre el Córdoba y el Córdoba B en el Arcángel. Será a las 11 de la mañana, entrada libre algún eh, año se ha hecho pero pagando una entrada simbólica en esta ocasión entrada libre para quien quiera acudir al Arcángel podrá ver el Córdoba contra el Córdoba B en un partido bueno que servirá pues para, bueno, para el estado de forma del club y tal tampoco va a ser un partido a, a, a sangre no hay fuego y que cada cual se parte las piernas por un por balón pero esperemos que sea también algo parte de espectáculo y sobre todo eso darle a la, a la afición pues devolverle algo parte de lo que la afición entrega día a día Vamos con el diario El Día, hablando de día, con el sumario del día. Dice el, este periódico de Grupo Jolí que el PP propone, hablamos en promesas electorales, un planteamiento que hace Juan Manuel Moreno Bonilla, el PP propone que los altos cargos avalen su labor con su patrimonio. Más que su labor, luego lo explica en páginas, en páginas interiores. Lo que propone es que eh, la negligencia se pague. Es decir, si un alto cargo comete una negligencia... Eh, que el deterioro, el perjuicio, el quebranto económico que provoque, lo pague con su propio dinero. Yo no sé hasta qué punto eso, no sé si será legal incluso, pero no sé hasta qué punto eso va a encajar bien. Porque, eh, claro, que hay una negligencia, que es una labor, es un trabajo doloso o culposo, si quieren, una, una gestión que ocasiona un daño al, al fondo, al dinero público, al tesoro público. Porque, bueno, el político, eh, no digo yo que tenga que jugárselo al poker el dinero de los contribuyentes, pero es verdad que también hay operaciones que pueden salir mal, u operaciones que, al, que tienen un riesgo. Yo creo que a veces los contribuyentes entendemos que se pierde dinero público siempre que la finalidad fuera positiva. O sea, más que responder por la negligencia, hay que responder cuando hubiese una, un daño ocasionado por una labor nefasta. ¿no? Ahora, eso de que alguien proponga hacer una carretera, y, por ejemplo, ¿eh? o construir un bloque de vivienda y venderla y luego no se vendan, pues mire, eso es algo que todos deberíamos asumir. Es decir, que creo que tampoco hay que exagerar porque podría ser que una persona muy válida que no tuvieran patrimonio y que se apartaran de la política por temor a que tuvieran que embargarse, hipotecarse, para luego hacer frente a su, a su daño. Creo que habría que ser más concreto y más preciso en qué es daño, qué es negligencia y qué es el, qué es el quebranto que se ocasiona el Tesoro Público. Pero me parece que en principio no está mal la iniciativa. Sí. O sea, por al menos que quede reflejado que puede ser que alguien se tome más en serio la, la gestión de los fondos públicos, del tesoro público, del dinero de todos, porque el dinero de todos es de todos, como decía aquel. ¿no? En la parte superior del diario, foto para finito para Juan Serrano, porque dice el diario El Día que entran los carteles de una feria de abril que marca, que está marcado, que marcarán las ausencias. Bueno, eh, ayer se hizo público los carteles de la Feria de Sevilla y faltan, según dicen... Eh, ...faltan Morante de la Puebla... ...falta el Juli, falta Miguel Ángel Pereira... ...y falta Talavante, entre otros que faltarán... ...pero son las figuras más señeras de las que faltan... Eh, ...Finito toreará en una corrida con Manzanares... ...y con Dele luque el día 21 de abril... ...y quizá, me ha sorprendido... ...el retorno de Espartaco... ...que va a matar una, una corrida... ...el día de domingo de Ramos, domingo de Resurrección, perdón... ...en la que da la alternativa a su paisano Borja Jiménez... ...según parece Espartaco se cortará la coleta allí... ...yo creía que se le había cortado ya... ...en cualquier caso, lo hará el, 20, el 5 de abril, domingo de Resurrección. Los carteles están aquí en el diario El Día, en este caso están en todos. Supongo que tenga más curiosidad que lo, que lo haga. Finito, repito, el día 21 de abril, junto a José María Manzanares y Daniel Luque con toros de El Pilar Moisés Fraile. Bueno, pues ahí está. Y aquí está el resto de información. Y por último, dice el diario El Día que la policía detiene a dos a otras cuatro personas en Córdoba dentro de la operación. Edu. Con esta información me salto de periódico, voy a la ABC, me quedan un par de minutos, porque dice en, en su página 2 que dos empresas de la operación EDU vinculadas a militantes de PSOE y UGT. Es cierto, no digo que no es cierto, vinculada porque hay algunos eh, miembros de estas esta empresas que son militantes. Pero también es verdad que hay muchas otras empresas que no lo son. Y ayer decíamos, y lo, yo lo repito otra vez, no estoy posicionando a favor de uno ni de otro, que en el caso de la, de la, del fraude de la formación, son más empresarios los que, eh, los que engañaron, estafaron a la administración pública que la administración pública que no hiciera su trabajo. Si se demuestra que la administración pública miró para otro sitio y dejó que la gente se llevara el dinero que le sin pedirle nada a cambio, bueno pues que se busque quién fue el responsable, un funcionario, un alto cargo, un político, me da igual. Pero mientras tanto, los que cometieron el delito, los que están siendo investigados y arrestados, detenidos, son los empresarios. Alguno podrá escanear del PP, seguro del PSOE, algún tendrá del PP o tendrá de comisiones o de GTO donde sea. Me parece que a lo mejor un poco la información es sectaria, es entretenciosa y ya a un sitio. En cualquier caso, le digo otra cosa que tampoco entiendo, ¿por qué se detiene cada día ¿a 4 o a 10? La policía advirtió que van a detener a 114, 140. Bueno, que lo detengan ya. Hay una incertidumbre de la gente en su casa esperando a ver si le toca o no les toca. Si lo van a detener, que lo hagan ya, que le tomen declaración y que lo pongan o de del juez, si ese es el caso, o que lo pongan en libertad, que es lo que está ocurriendo. Eh? Que hasta ahora todos los que han prestado declaración han salido de la comisaría sin ningún tipo de, de medida ni cautelar, ni prisión provisional, ni fianza, ni nada, sino que se les deja en libertad, esperar de ser llamados de nuevo porque tengan que serlo. En la portada el diario ABC trae foto para Albert Rivera, saben líder de, Ci de Ciudadanos, eh, bueno líder de Ciudadanos, el partido catalán que ahora se ha, se ha pasado a todo el ámbito nacional. Albert Rivera dice el diario ABC reivindica la transición, hay que poner en moda, de moda, perdón, la solidaridad entre españoles, afirma en el foro ABC, estuvo el foro ABC y. Y bueno, por eso es protagonista. Eh, Ciudadanos que por cierto está creciendo muchísimo en los últimos días en la, en la previsión de votos, ¿eh? en la intención de votos y hay incluso quien está preocupado. Aseguran por ahí que eh, ha pedido este Rivera, Albert Rivera, o Alberto Rivera, me da igual, un debate con Pablo Iglesias y que no quiere, como si no le esto de que, como si no hubiera bastante espacio como para dos figuras antisistema, aunque saben que Alberto Rivera no propugna un cambio mucho más tranquilo. Por ahí dice que, no, que va a cambiar todo sin grito y sin no sé qué más. Bueno, por ahí andará. Es que no tengo más, mucho más tiempo. Pero por ahí anda el la, un reportaje que se le hace a este hombre en el foro ABC que estuvo ayer aquí. ...no basta protestar y gritar, dice... ...y habla de eso, de los gritos y tal... ¿no? Bueno, ahí está. ...parece que es un cambio más tranquilo... ...que propone Rivera que el que propone Pablo Iglesias... ...muy rápidamente, eh, información del paro... ...como hemos visto ya antes, operación Edu también... ...la multa, el, economía o competencia... ...multa a las lácteas, yo creo que no está... ...cobas por medio, saben que Danone... ...la gran damnificada en esta operación... ...han pillado, igual que ocurrió hace unos días... ...con el tema de, de las petroleras... ...también ocurrió con constructoras, parece que la empresa... ...lácteas también se ha puesto de acuerdo... ...para eh, no bastar... Pagar más a los productores de ganaderos, a los productores de leche. Y ahora la competencia le multa con 88 millones de euros a 11 empresas. La que más, repito, creo que es Danone, la que se lleva ahí la, la multa más graciosa. Eh, ahora también de la, del inicio en el cannabis. Eh, dice que el 36% de los nuevos consumidores de cannabis son menores de edad. Bueno, no sé cómo es, si la han preguntado todos uno a uno, pero esta estadística nunca la he entendido bien. Y por último. Habla del cubo, el cubo que es como se conoce a este edificio que se está construyendo en Gran Capitán, donde estuvo en su día el Día de Córdoba, por cierto, que saben que es un edificio que estuvo mucho tiempo en fachada porque era, era protegido, la fachada aquella modernista de los años 20, del 24, creo no recordar que era, y que eh, se intentó mantener, quitarlo dentro y levantar eh, sobre la misma fachada el edificio, el que hace esquino con Fleury de Granada. Bueno, pues al final saben que se echó todo abajo y se ha recuperado, pero se mantiene la, la fachada que había antes, solo de tres plantas. Se van a hacer dos plantas más. O sea, tres plantas y bajo. Se van a hacer dos plantas más eh, acristaladas, una operación bastante eh, agresiva, bastante novedosa en Córdoba. Un edificio cristalado sobre un edificio modernista. Y parece, según dice el diario de C, según dice Rafa Ruiz, eh, pues que sale a la lenta el cubo, como le llaman a este edificio, y un fondo de inversión se interesa por el nuevo edificio de oficinas con dos plantas acristaladas y que tiene ya lista de espera. Bueno, o será un edificio singular para la arquitectura cordobesa en una zona bastante eh, clásica dentro de lo que... Sé que Córdoba no se, no se caracteriza porque haya mucha innovación en la arquitectura puede ser interesante fuera de lo que quizás sea el vial ¿no? el, el vial norte que ahí sí que hubo bastante edificio de arquitectos, pero normalmente se hace un edificio muy clásico pues era muy rompedor este edificio que hace esquina como le digo Florida de Granada y la fachada um, a, detrás de Gonzalo de Córdoba que se llama Fernando de Córdoba sí, Gonzalo, no sé, la calle de, justo detrás de Gran Capitán va a ser totalmente cristalada, o sea que el edificio va a ser bastante impactante cuando esté concluido y parece que hay mucho interés en instalarse en ese edificio. Bueno, iremos viéndolo poco a poco. Lo dejamos aquí, eh, como siempre, les invito a que continúen con la programación del PTV y que mañana, que será jueves, acudan de nuevo a esta cita. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.